Ok, cuando te quiera. Bueno, hey, señores. Hey, vengan todos. Espérate. Vengan todos. Dile que paren. Para ahí. Para la bocina. Ok. Nosotros estamos en representación de 4.200.000 dominicanos que están cotizando en la AFP. Da risa que el Senado tenga en su mesa un proyecto que fue aprobado hace 4 meses por la Cámara de Diputados y no quieran aprobarlo. Aquí hay hombres y mujeres que están pasando hambre, están pasando trabajo, y no hay una justificación para que el Senado no apruebe darle el dinero de los trabajadores. Nosotros no estamos pidiendo una tarjeta de solidaridad, no estamos pidiendo que el gobierno nos regale algo. Es nuestro dinero, el dinero que estamos tenemos depositado en los bancos, ahorrado, que estamos exigiendo que se nos dé un 30%. Porque la mayoría de los que están aquí, como tú puedes ver, hoy es un día de trabajo, no trabajan porque no tienen trabajo. Y ahí entonces ahí tiene que haber un escape de ellos poder enfrentar lo que está sucediendo. Cada persona que tú ves aquí deben 8 meses de casa, deben luz, teléfono. Ya esos servicios elementales han tenido que quitarlo porque no lo pueden pagar. Entonces, ¿qué mal le ha hecho el trabajador dominicano a estos políticos que se supone que todos aprobaron el 30% y hoy en día ellos no quieren, ya que están en el Senado, aprobarlo? Cuando aprueban otro proyecto que verdaderamente solamente van en beneficio de ellos. O sea, ¿por qué no coger un préstamo para poder darle el 30% de la AFP a los trabajadores? No un préstamo que lo pague el trabajador, porque tú no me puedes prestar mi dinero que tú no me estás pagando ningún tipo de interés por tú tenerlo en tu banco. O sea, nosotros exigimos en el día de hoy que se apruebe el 30%. De lo contrario, nosotros estamos aquí para pelear a la vieja escuela. De aquí, lo que usted está viendo, lo poco iremos muertos, presos, heridos, lo que sea, pero vamos a mostrar que hay un pueblo unido en una lucha en contra de 32 senadores que fueron puestos por el pueblo, no para que ignoren lo que son el derecho del pueblo dominicano. ¿Qué opinión le merece todo este contingente policial que ¿Perdón? Hay? Todo este contingente policial que hay. Todo este contingente policial da vergüenza porque los principales que están siendo afectados, víctimas de estos políticos corruptos de la República Dominicana, son los pobres policías que le ofrecieron un sueldo de $500 y parece que los dólares son mexicanos o canadienses. ¡Bolívares! O bolívares, porque ellos no han recibido ningún aumento de sueldo. Entonces, mientras los senadores lo tienen a ellos cuidándolo aquí, ellos están pasando hambre. Hay muchos policías que ni siquiera han comido en el día de hoy. Que no, la jefatura no le da ni siquiera una botella de agua. Tienen los labios cenizos. Amigo. El nombre suyo primero. Manny Solano. Okay. Defensor del pueblo. Bueno, venimos, señores, en representación de 4.200.000 trabajadores que están aquí hoy esperando que sea aprobado el proyecto de ley que permite el desembolso con anticipación del 30%. Es penoso que el pueblo esté muriendo de hambre y hoy fue aprobado un préstamo de $500 millones en la Cámara de Diputados. Pero ellos se niegan a aprobar el 30%. Yo creo que el presidente debe ser un poquito más sensato, porque en 4 años él se va de ahí. El pueblo no aguanta más. Es necesario que sea aprobado hoy. No aceptamos un no como respuesta. Hoy debe ser aprobado la pieza legislativa que permite el desembolso del 30%. Okay. Abel Núñez.